el vigésimo de caballería. ¿Qué gritos son esos, teniente? A un colono le han atacado los Cheyennes, coronel. Traiga a ese hombre. Los Cheyennes me han expulsado de su territorio disparándome con sus flechas. Imposible. Hemos firmado un acuerdo. Mi caballo y tres hombres. Unos rostros pálidos han matado bisontes en la reserva de los Cheyennes. Es falso. La lengua mentirosa de la serpiente se mueve en la boca del rostro pálido. ¡Se ha roto el tratado! ¿Cómo? Recuerde que solo tienen flechas para luchar contra nuestros rifles. ¡Arre! Andando, los Cheyennes ya no se atreverán a utilizar sus flechas. ¿Eh? Tiene razón, mi coronel. Ya no son flechas, son rifles de repetición. ¡Caballeros! ¡Los Cheyennes amenazan con romper la tregua! Max Tragel es un gran soldado, pero como diplomático... Solo un hombre puede mediar con los Cheyennes. ¡Pidámosle ayuda! ¡Aprobado! ¿Señor Luke? ¿Señor Luke? ¿Es usted el señor Luke? El mismo. Tengo un telegrama para usted. Estoy ocupado. Léame. El señor Bolling, representante del gobierno, le espera en el salón del hotel al otro lado de la calle. Es urgente. Ahí te quedas, viejo Yoli. Los Cheyennes van a romper el tratado. Nos gustaría que interviniese porque el asunto es peligroso. Alguien ha armado a los Cheyennes con rifles. ¿Con rifles? Su misión consistiría en descubrir de dónde vienen las armas y quién mata a los bisontes en los territorios indios. ¿Acepta? Sí. Para no ofender al coronel Max Tragel, preséntese como simple explorador. Sí. ¡Alto! ¿Quién va? Lucky Luke. Tengo órdenes de presentarme ante el coronel Max Tragel como explorador. Entre y espere. El coronel está pasando revista al regimiento. ¡Soldado! Su atuendo es deplorable. Veo una mota de polvo en su camisa. ¡Sargento! Castigue a este hombre. El vigésimo de caballería debe ser glorioso e impoluto. ¡Bravo! ¿Coronel Max Tragel? Está interrumpiendo la revista. Pida ahora en mi oficina, señor. ¿El coronel es siempre tan estricto? Coronel, hombre valiente, monta a caballo con calzones almidonados. Todo lo del coronel es limpio excepto su carácter. Ya ha terminado la revista. Sargento, tengo que ver al coronel. Sígame. Soldado. Le estaba buscando. Le toca mondar patatas y haga las mondas bien finas. El coronel lo comprobará. Obedezca, Max Tragel. ¿Max Tragel? Es el hijo del coronel. Pase. El coronel le recibirá. ¿Coronel? Siento haber interrumpido su revista. Esta es la orden de mi misión. ¿Le han destacado como explorador? No he solicitado ninguno. Disculpe esta acogida un tanto rígida, señor. Bienvenido al vigésimo. Le necesitaremos, caballero. Los Cheyennes están armados con rifles. Tenemos problemas. Las mondas del soldado Max Tragel, coronel. Déjelas aquí, las examinaré. Le veré a la hora de la cena. Le presento a mi cirujano, Dr. Blame. Los lugartenientes Britt Basket y Honey Bee. Pensaba que su hijo estaría con nosotros. ¿Mi hijo?
Sí, aquí está. ¿No lleva guantes blancos, soldado Backstraggle? Será castigado. Si los Cheyennes impiden el paso de las caravanas, haré que las escolte la caballería. Con orden de disparar. Pero eso desencadenaría la guerra. Mi servicio ha terminado, mi coronel. Le pido permiso para retirarme. Si has terminado tu servicio, puedes llamarme papá, hijo mío. ¿Qué pasa? Es la alerta, papá. ¿Soldado? Cuando hay alerta, se reanuda el servicio. Será castigado por haber llamado a su coronel papá. Me llamo Bowler y soy sombrerero. He atravesado la reserva india durante toda la noche. Me han perseguido hasta el fuerte y me han disparado. ¡Toda la mercancía se ha estropeado! Pero los Cheyennes nunca guerrean por la noche. Sí, la guerra parece inevitable. Mañana haré averiguaciones sobre los Cheyennes. Que el rostro pálido regrese. Howe. Puedes bajar un brazo para saludar. Rostro pálido querer ver a Perro Amarillo, jefe. Perro Amarillo conoce Lucky Luke. Es bienvenido a su tienda. Perro Amarillo ha roto el tratado acordado con los rostros pálidos. Han sido los rostros pálidos los que han matado a nuestros bisontes. Tus hombres van armados con nuestros rifles. ¿Y qué? Flute es nuestro hermano. Él nos suministra las carabinas para que nos defendamos contra los que matan a nuestros bisontes. Es un malentendido, Perro Amarillo. Ven a resolver el asunto con el jefe blanco. Que Perro Amarillo venga solo. Le doy mi palabra de honor de que estarás seguro. Es una emboscada. Los rostros pálidos mienten. Los conozco. Soy un rostro pálido. Perro Amarillo confía en Lucky Luke, cuya palabra es recta. La vida de un emisario es sagrada. Perro Amarillo vendrá a verle mañana por la mañana, coronel. ¿Y mis sombreros, coronel? ¿Quién me los va a pagar? Será recibido con todos los honores. ¿Conoce usted a un tal Flut? ¿Y lo de mis sombreros? ¿Flut? Es un desertor, un elemento muy malo. Teniente, quiero que todo el mundo esté impecable para mañana. ¿Y lo de mis sombreros? Reclámeselo a los Cheyennes. ¡Firmes! Soldado Backstraggle, ¿por qué sus botas no tienen tanto lustre como la de sus compañeros? ¡Teniente, castigue a este hombre! Coronel, esto es demasiado. Las botas... ¿Se atreve a hablar de las botas, señor? Caballeros, vamos a recibir al jefe de los Cheyennes. Por lo tanto, le harán una demostración de disciplina y de cortesía. Hicen la bandera blanca en señal de paz. Ahí está. Ordene que toque la banda. Que la paz sea con el gran jefe de la nación Cheyenne. Le ruego que se siente. Debería hacer lo mismo que él, mi coronel. Oiga, ¿y qué pasa con mis sombreros? Ah, no. Ahora no. ¿Por qué el jefe de los Cheyennes ha roto el tratado? Porque los rostros pálidos han matado a los bisontes. Los casacas azules vigilarán a los colonos. Los que cacen bisontes serán severamente castigados. La lengua de Lucky Luke habla muy bien. Y los Cheyennes no utilizarán más las carabinas contra los rostros pálidos. Ahora, el jefe blanco fumará la pipa de la paz. Interrumpan la ceremonia. Han disparado contra la bandera blanca. Perro Amarillo ha mentido. Sus guerreros se preparan para atacar el fuerte.
¡Detengan a este hombre! ¡No! ¡No lo haga! La lengua de Lucky Luke miente. Lucky Luke lo pagará caro. Coronel, su precipitación desencadenará la guerra. Ese disparo es una provocación. Los indios no atacarán mientras su jefe esté en nuestras manos. Escuche, $2 por sombrero. Tiene la calidad de uno de cinco. Los indios van a sitiarnos. No atacarán mientras tengamos a su jefe. Cuando la lección dé sus frutos, reanudaremos la conversación. ¡Ah! La cárcel. Perro Amarillo ha escapado. ¿Quién vigilaba al preso? ¡Soldado MacStruggles! Me lo temía. Será castigado. Gracias por haberme rescatado. Ya ve que no es posible entenderse con los rostros pálidos. Los Cheyennes tomarán el sendero de la guerra. Los Cheyennes pedirán a sus hermanos Sioux que se unan a ellos. He tomado medidas de seguridad, he reforzado la guardia. La brecha se ha rellenado, se ha reconstruido la cárcel y mi hijo está dentro. ¡Miren! Señales de humo. Perro Amarillo invita a los demás jefes a desenterrar el hacha de guerra. La cosa está que arde. Coronel, iré a ver qué pasa entre los Cheyennes. Es peligroso, señor, pero necesario. Esta noche no debemos hacer ningún ruido, Jolly. ¿Eh? Una escolta, señor, para su seguridad. Iré solo, coronel. Lo exige la seguridad. Una escolta es demasiado ruidosa. ¿Demasiado ruidosa? En fin, usted sabrá. ¡Sargento! ¡Despida el destacamento! Me han dicho que iba a hablar con los Cheyennes. Dígales algo de mis sombreros, por favor. Amigo mío, ha llegado la hora. Vámonos. ¡Pero qué manía! Es usted un valiente, señor. ¡Corneta! ¡Del toque! No, no, no haga eso. Pondrá sobre aviso a los centinelas indios. Paso libre, señor. Supongo que empecemos por fumar la pipa de la paz. ¡Basta de formalidades! ¡Unámonos contra los que matan nuestros bisontes! ¡Declaremos la guerra! Ya he oído demasiado. ¡Alerta! ¡A las armas! Felicito a Zorro de Dos Plumas por esta captura. ¡Maten a ese espía enseguida! ¡Trabaja para la caballería! Quiere vengarse del vigésimo de caballería y hacerse con vuestras reservas de caza. ¡Mátenlo! Él mató a los bisontes y acusó a los colonos. Y él disparó contra la bandera blanca. Que los rostros pálidos se callen. Y que Zorro de Dos Plumas vigile al preso. Zorro de Dos Plumas no dejará rostro pálido ni a sol ni a sombra. MacStruggles, deprisa. He visto que su caballo regresaba solo. Lo he entendido inmediatamente. He saltado sobre él y me ha traído hasta aquí. Gracias, soldado. Le debo la vida. Y gracias a ti, amigo Jolly. No se encuentran caballos como tú. Perro Amarillo, enfadarse conmigo. ¡Un momento! ¡Soldado MacStruggles ha abandonado su puesto! Oh, no es el momento de lavar los trapos sucios de la familia. Los trapos sucios deben ser confiados al profesional. Los Cheyennes se han aliado con los Sioux y los Alapajoes. Hay que buscar refuerzos. ¡Demasiado tarde! ¡Mire! Los indios
¡Al ataque! ¡Carguen! Mi hermano entenderá que él no manda aquí. Es mejor esperar que el hambre actúe. Coronel, van a sitiarnos. ¿Tenemos víveres para aguantar bastante tiempo? Sargento, deme el informe de las provisiones. Podemos aguantar una semana. 10 días si nos racionamos. No espero relevo. La situación es grave, caballero. Hay que intentar una salida. Imposible. Son demasiados. Estamos totalmente sitiados, Ming Lifu, y no nos quedan demasiados víveres. Yo tené 2 kilos de alos honorable, amigo. Poder aguantar un mes o 2 si me lasiono. ¿A qué huele? ¡Cielo celestial! ¡Se quema el alos! ¡Alerta! ¡Nos atacan! Disparad cuando veáis el blanco de sus ojos. Han prendido fuego al almacén de víveres. Estos sombreros están agujereados. ¿Ah? No irá a reprochármelo ahora. No hemos salvado gran cosa. Flood sabía dónde estaba el almacén. Es grave. Los pelapatatas ya no tienen patatas. Se ha utilizado casi toda el agua para apagar el fuego. ¡Rápido! ¡Que limpien estos restos, pasaré revista! ¡Que hagan un estadillo por triplicado de los víveres que nos quedan! ¡Podríamos comernos los caballos! La caballería no come caballos, como tampoco usted se come sus sombreros, caballero. Pero, ¿qué significa esa música? Es el corneta que anuncia la sopa. Hay que anunciar la sopa a esta hora, tanto si hay como si no. ¡Qué pregunta más tonta! ¿Pero qué están haciendo todos? Pelar patatas. Tanto si hay como si no. Y vosotros, aparentad que las mondas salen finas. El coronel hará ver que las comprueba. Coronel, solo veo una solución. Tengo que ir a buscar ayuda. Estaba pensando en lo mismo. Frontera Gulch. Es la ciudad más próxima y allí se encuentra el cuartel general de la caballería. Solo llevaré un hombre conmigo. Pediré un voluntario. ¿Soldados? Hace falta un voluntario para acompañar al señor y buscar ayuda en Frontera Gulch. Presente. Soldado McStruggle. El hecho de llevar mi apellido no le autoriza... Ya basta, papá. Desde que ingresé en la caballería no ha dejado de machacarme. Acompañaré a Lucky Luke tanto si usted quiere como si no. Un hombre. Hecho de mi hijo, un hombre. Habrá que cavar un túnel bajo los muros del fuerte. Nos escaparemos esta noche. Y le robaremos los caballos a los indios. Ya está, coronel. El túnel es lo suficientemente largo. Partiremos esta noche. No sé qué harán con sus caballos, pero yo me comeré mis sombreros. Ha llegado el momento de marcharme, viejo amigo. No me gusta que se marche solo. Sin mí está desorientado. Buena suerte, caballero. Si no regresa, sepa que los soldados del 20º de caballería caerán todos con las botas puestas. Adiós, papá. Adiós, hijo mío. ¡Eh! Si llegan al cuartel general, hablen de lo que ya saben, de mis sombreros. Vía libre. ¡Alerta! ¡Alerta! Dos rostros pálidos han robado 2 caballos. ¡Han dado la alarma! Separémonos y vayamos por nuestra cuenta. ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Perro amarillo quiere el caballo vivo! ¡Imposible alcanzarle! ¡Va a buscar ayuda! Atacaremos el fuerte al amanecer. Quiero ver al general.
El general Swanson está en el baile de la caballería en el salón. Todo el mundo está allí, excepto yo. Soy el hijo del general. Gracias, soldado. ¡Escúchenme todos! ¿Eh? Vaya, me alegro de verte. Y todo gracias a usted, Luke. Ha conseguido distraer a los indios. Siento interrumpir sus efusiones, caballeros. Pero soy el general Swanson y querría saber a qué es debida esta interrupción. General, el 20º de caballería está sitiado por los indios en el fuerte Cheyenne. ¿Cómo? ¡Toquen a formar! ¡Partiremos inmediatamente, caballeros! ¡Señores! ¡Soldados! ¡No podemos esperar más! ¡Les propongo que el 20º de caballería libre su última batalla! ¡Abran las puertas! ¡Corneta! ¡Toque de carga! ¡Al ataque! ¡Atacad! ¡Es el fin del 20º de caballería! ¡Esperad, hermanos! ¡Escuchad! ¡Escuchad, hermanos! ¿Os vais a dejar matar? ¡Sois como los bisontes! Los bisontes que mataste, hermano, ¿eh? Ha llegado el momento de organizar un pow-wow, hermanos. Nos han engañado. Flood mató a los bisontes para provocar la guerra. ¿A dónde crees que vas, Flood? La cárcel está en la otra dirección. Propongo que firmemos un nuevo acuerdo de paz. El rostro pálido habla bien. Perro amarillo tampoco habla mal. Coronel McStraggle, tengo el honor de condecorar al padre después de haber condecorado al hijo. La historia dirá: el 20º de caballería aguantó. En cuanto a usted, caballero, ha preservado la paz. En nombre del gobierno, gracias. Lucky Luke, es usted digno de pertenecer al 20º de caballería. Le felicito, señor. Gracias, señor. Buena suerte, Lucky Luke. Soldado McStraggle, el hecho de haber sido condecorado no le autoriza a hablar sin permiso. Sargento, castigue a este hombre. There are guys who just feel...